Hoy vamos a anunciar las conclusiones más importantes, los pronunciamientos más importantes que realiza, que decidió la Asamblea, la Cuarta Asamblea Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista, efectuada el día sábado 7 de marzo con asistencia de más de 200 dirigentes de organizaciones sindicales, de consejos de trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas de prevención y distintas fuerzas del movimiento obrero y sindical clasista de Venezuela. Para neutralizar y derrotar el plan de conspiración imperialista, asume que es necesario profundizar el proceso revolucionario, profundizarlo para desmontar el poder de los monopolios, para desmontar las fuerzas del capital que atentan contra los intereses de los trabajadores y del pueblo venezolano. En función de esta profundización que planteamos, de desmontar el Estado burgués aún existente, y en ese sentido los cambios revolucionarios deben adelantarse en Venezuela con la participación protagónica de la clase obrera y del pueblo trabajador. Y en ese sentido, la Asamblea Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista ha determinado un conjunto de propuestas en función de que se adopte una política económica revolucionaria en Venezuela. Algunos de esos elementos son la necesidad de un plan nacional de industrialización a gran escala con participación protagónica de la clase obrera venezolana, donde se establezca modelos de gestión bajo control obrero en todas las empresas y entidades estatales, de propiedad estatal. E igualmente planteamos la necesidad para revertir la ofensiva de la burguesía contra el pueblo venezolano que está en desarrollo, es necesario toda una red nacional popular de distribución de alimentos y bienes de consumo masivo para desmontar el poder de los monopolios de la comercialización y que no se siga centralizando en los grandes supermercados y automercados la venta de los bienes de consumo masivo y particularmente aquellos bienes, alimentos y otros rubros que son regulados y que están escaseando como consecuencia de la ofensiva de la burguesía y de errores cometidos en política económica. En ese sentido, planteamos la necesidad de esa red nacional de distribución popular con bodegas estatales y bodegas populares que funcionen bajo el control de una junta popular de abastecimiento en todas las comunidades urbanas y rurales de nuestro pueblo, en todas las barriadas populares. Planteamos la necesidad igualmente de que se establezca todo un sistema de control e inspección obrera y popular en los procesos de producción, distribución y comercialización de alimentos y bienes de consumo masivo en Venezuela. Planteamos la necesidad de establecer una nueva política tributaria en Venezuela, donde se pecha el capital de manera mayor, con mayor contundencia, y se elimine el IVA en función de realizar una justicia tributaria en Venezuela. Y dejemos en el pasado lo que fue una política tributaria de corte neoliberal que todavía se sigue aplicando, lamentablemente, en Venezuela. Nosotros planteamos la necesidad de establecer, de asegurar cárcel para todos los acaparadores, especuladores y corruptos, particularmente funcionarios públicos que son cómplices de las actuaciones de acaparamiento y de especulación y de tráfico, de contrabando y del llamado bachaqueo, que sucede en buena medida por la complicidad de funcionarios públicos. Nosotros exigimos que se actúe con severidad, con todo el peso de la ley contra los funcionarios públicos que están contribuyendo a la situación de desesperación que está cundiendo en amplias masas populares como consecuencia del desabastecimiento, el acaparamiento y la especulación. Planteamos la necesidad de avanzar hacia una nacionalización de la banca en Venezuela para que se desmonte el circuito, el poder del sector financiero privado en función de avanzar hacia el desarrollo productivo nacional sin que se continúe fortaleciendo el modelo rentista improductivo que ha servido para el enriquecimiento a gran nivel, en gran escala, del sector de las finanzas y del sector del comercio importador, es decir, sectores improductivos en Venezuela. Nosotros planteamos la necesidad igualmente de una reorientación en política laboral. Ya lo hemos dicho en otros momentos. Es necesario avanzar
con mayor profundidad en una depuración del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Inspectores e inspectoras, inspectores e inspectoras del trabajo, en su mayoría, están subordinados a los intereses de los patronos. Están contribuyendo con las violaciones a la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros le planteamos, proponemos y exigimos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al ministro Jesús Martínez, que realice una cirugía profunda en las entidades adscritas al ministerio y particularmente las inspectorías del trabajo y el INSACEL, que tampoco está cumpliendo la función que le asigna la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y en muchas ocasiones funcionarios, directores de INSACEL se hacen cómplices de las prácticas patronales, como por ejemplo sucede con el grupo de Empresas Polar, prácticas patronales que atentan contra la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras en abierta violación a la LOCSIMAT y a la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros igualmente nos pronunciamos en ese sentido con relación al Ministerio la necesidad de que se reactive el funcionamiento efectivo de las mesas técnicas con el Ministerio del Trabajo y con el INSACEL, mesas técnicas que habían sido logradas por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y que, aunque no estaban produciendo todas las respuestas que esperábamos, sin embargo, son espacios importantes para la búsqueda de soluciones a problemas de índole laboral, de violaciones patronales a la ley, de conductas irregulares de muchos funcionarios del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, esas mesas han sido paralizadas y planteamos de nuevo con fuerza, con insistencia, la necesidad de que sean reactivadas estas mesas de trabajo. Nosotros igualmente expresamos el pronunciamiento de la Asamblea Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista en contra de los despidos numerosos, injustificados que se vienen produciendo en diversas entidades de trabajo y particularmente en empresas del sector público, entidades del sector de la administración pública, empresas del Estado, como el caso de la misión Negra Hipólita, donde se han producido el despido de 320 trabajadores y trabajadoras, igualmente la actitud de desacato frente a órdenes de reenganche ordenadas, emitidas por el Ministerio del Trabajo, como el caso de los centrales azucareros en Venezuela. O sea, hay 9 centrales azucareros adscritos a la CBA en un proceso de transformación, pero que donde se ha producido un despido masivo y hay órdenes de reenganche firmes y, sin embargo, las autoridades a cargo de la Junta Liquidadora de los Centrales Azucareros no acata esas órdenes de reenganche. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que rectifique esta actitud y llamamos a los trabajadores que se mantengan firmes y que cuentan con el apoyo del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora hasta que logremos plena reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras. Queremos expresar igualmente que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora repudia categóricamente el uso de los cuerpos policiales contra trabajadores y trabajadoras, sobre todo cuando se presentan conflictos obreros patronales, cuando hay críticas, cuestionamientos de parte de líderes sindicales, delegados de prevención, de trabajadores y trabajadoras frente a las conductas patronales. Particularmente en el sector público se viene presentando esta situación de que se utiliza a cuerpos policiales para amedrentar a los trabajadores y trabajadoras. Es el caso de los trabajadores petroleros en los muelles de Lagunillas, en el estado Zulia, donde se ha utilizado al SEBIN para amedrentar a los trabajadores y trabajadoras. Es el caso del estado de Aragua, donde una serie de empresarios logran que el CICPC o el SEBIN, la Guardia Nacional, y no solamente en Aragua, es nacional el problema, pero planteamos algunos casos particulares en el estado de Aragua donde se ha detenido de manera arbitraria a trabajadores y trabajadoras, a delegados de prevención, a dirigentes sindicales, se les ha esposado sin que haya ninguna razón para ello, sin que existan cargos en su contra. Prácticas violatorias a sus derechos humanos y laborales, por supuesto.
E igualmente, en Corpoelec también se han producido estas situaciones donde frente a cualquier falla inmediatamente se utiliza a las policías para hostigar a los trabajadores y trabajadoras sin que se investigue realmente las causas de las situaciones técnicas de fallas que se puedan producir en el Sistema Eléctrico Nacional. Nosotros finalmente expresamos que la Asamblea Nacional del Movimiento Obrero y Sindical Clasista se pronuncia con relación al 30 aniversario del asesinato del dirigente sindical Hemmi Kroes, dirigente sindical comunista que tuvo una trayectoria muy valiosa, muy importante en defensa de los intereses de los trabajadores y en lucha contra el poder del capital, contra la burguesía. Dirigente sindical Hemmi Kroes fue asesinado el 3 de marzo de 1985. Nosotros hemos decidido solicitar que se califique este crimen de político, un asesinato político, y se reaperture una investigación con esta perspectiva de un asesinato político, porque efectivamente Hemmi Kroes estaba realizando importantes actuaciones en función de lograr una ofensiva del movimiento obrero y sindical clasista para la época y en función de lograr la unidad del movimiento de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela, desarrollando también políticas de solidaridad internacional antiimperialista, y todo indica que la mano de la CIA está detrás del asesinato de Hemmi Kroes, que fue asesinato que fue disfrazado de un hecho pasional, cuando todo indica que realmente estuvo la mano del enemigo, de la clase obrera y de las fuerzas progresistas y revolucionarias en ese vil asesinato. Nosotros entonces solicitamos que se reaperture la investigación de este crimen bajo el enfoque de un crimen político cometido por las fuerzas enemigas de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano.